¿Qué tal, amigos de Mundo X? El día de hoy les traemos la historia de un joven que tuvo el potencial de ser un bichote a nivel internacional. Implantó el respeto en el caserío más grande de la costa atlántica, Luis Llorens Torres. Hablamos del poderoso chacal. Recuerda activar la campanita para recibir las notificaciones. Esto es Mundo X. Arrancamos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Conocido por estos bloques, querido y respetado. Yo que entré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuál paso mi nariz yo. Tras la desaparición física del chacal, cuyo nombre de pila era Luis Rodríguez Isaac, en el residencial Llorens Torres, continuaba la guerra. Este sector se encontraba subdividido en tres territorios, que eran sectores Calle 4 en Joe Center, Collores en el medio y Los Siete y Las Malvinas en Providencia. Todos estos puntos eran comandados por famosos pero protegidos a tal punto que había un gran silencio acerca de sus vínculos con el caserío, tanto para sus familiares como para sus enemigos o colegas del narco. Estos individuos, para preservar su poco tiempo de vida, salen muy poco. Sus salidas son programadas y esporádicas. Además, cuentan con un equipo armado que los protege durante están afuera de sus guaridas. Y además, no podían pasar territorio de otro capo. Esta información la suministró un individuo que prestaba servicio policial a los bichotes. Cuenta que vivir de esta manera es como estar tras las rejas, ya que no tienes libertad para hacer una vida normal, ya que siempre debes estar temiendo por tu vida y tus enemigos. Según informes, el chacal era seguridad privada de Héctor el Fader cuando tenía 29 años de edad. Sin embargo, el chacal tenía un récord ya anexado a su vida de casos estatales y hasta federales. El chacal fue dado de baja a los 29 años con numerosos impactos de bala en espalda, brazos, en su vehículo, el cual fue encontrado en el local Socous en Villamar, Isla Verde. Junto a él perecieron Carlos Rubén Encarnación, de 26 años, y su padre, que tenía 45, sobreviviendo solamente Christopher Cruz Morales, de 26 años. El chacal, quien controló por varios años el punto de polvo blanco de la calle 4 de Llorens Torres. La policía dijo que esto ya estaba planificado por esa ganga. Era el día que habían designado para darle de baja al chacal, y que si no ocurría en la marginal, ocurriría en Canóvanas. Pero que esto ya estaba planificado así. Eran guerras comunes entre gangas o ajustes de cuenta. Además, indicaron que el chacal siempre tenía guerra con los de el punto de la calle 20 o Malvinas. El chacal era uno de los bichotes más duros del residencial, en el cual habían varios puntos de tráfico. Lamentablemente, en este residencial, el pan de cada día eran las traiciones y los tumbes. Aunque se dice que el chacal era el preferido de capos, distribuía estupefacientes en el caserío. El chacal tenía un gran potencial de ser un capo de capos, hasta convertirse en un personaje internacional. Pero se calentó con sus enemigos, incluyendo a Dante, de Carolina. De acuerdo a algunos informantes, todo comenzó cuando el chacal le dio de baja a un dominicano y lo llevó al hoyo de Piñones y lo tiró sin ropa en un sitio donde tiran a las personas para luego desaparecerlas. El problema fue que ese dominicano era hijo de un poderoso capo que de inmediato le puso precio a la cabeza del chacal. Entonces, un grupo de la calle 4 que quería ganarse ese dinero vigilaban día y noche los pasos del chacal para pasar información. Al recibir informe de sus chivatos, el padre del joven, a quien dieron de baja, armó un equipo de sicarios que lo interceptaron gracias a la valiosa información de los infiltrados de la calle 4, logrando así darle de baja al chacal frente a muchas personas en una de las vías más importantes de Puerto Rico. Hábilmente, los sicarios corrieron hacia Canteras y allí prendieron en fuego el vehículo para que no quedara evidencia de quienes fueron. Aún así, Llorens Torres sigue siendo un importante punto
de tráfico en la Isla del Encanto. El Chacal inspiraba miedo y respeto en ese residencial. El Chacal tenía un largo expediente en la policía, los cuales dijeron que muchos jóvenes lo admiraban, tanto así que hasta camisetas se hicieron del Chacal. Ellos piensan que era como un personaje de película. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Conocido por tu bloque, querido y respetado. Yo que entré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mi nariz se yo.